¿Se me escucha bien? Sí, creo que sí. Me voy adelantando cositas. Creo que está por aquí. Esto me dejo aquí para veros. Vale. ¿Esto dónde está? Vale, pero yo creo la descripción. ¿Será eso de aquí? Esto está muy chulo, pero no. Esto no es. Este es el mío. Ok. Por aquí. Pero yo quiero inicio. Vale. Hola, Lucario. ¿Qué tal? A ver, hoy, ¿cuál hago? Hoy podríamos adelantar. Bien casado. ¿El qué? Estaba mano a mano con el Photoshop haciendo fichas para el fangame. A ver, si el otro día hice al. Ah, bien cansado, yo también estoy cansada. Estoy todo el día haciendo directos, creo que hoy es el tercero. ¿Tercero? ¿O el segundo? No me acuerdo, estoy todo el día en marcha. Pero quiero seguir haciendo fichas. ¿Por cuál continúo? No, destino cruzado no. Para Nightmare. Para el tuyo. ¿Por cuál quieres que continúe? ¿Por la evolución del que te pase el último? Ah, vale. Perfecto. Pues en marcha. A ver, ábrete. Vale. Tengo aquí ya la descripción. Me voy a por su foto. A ver, mensajes, el tuyo. Aquí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Copiar imagen. Pato divino. Ok. Aquí no está. Ah, aquí no está. Aquí pone la habilidad oculta. Vale. Pues lo primero que tendré que poner. Espérate, que no te veo. Ahora te veo. Archivo nuevo. Portapapeles. Ok. Edición pegar. Y aquí tengo. Al señor. Voy a hacer un nuevo documento. Papel internacional. Y aquí tengo que poner 9, 7. Y aquí 2, 10. Ok, ok, perfecto. Selección todo. Edición copiar. Edición pegar. Por aquí está. Va. Vamos a poner el nombre. Ok, ok, texto. El nombre es este, tal cual. Copiar. Pegar. Ah, pues está chulo así, sí, está chulo. Me gusta, me gusta.
Me gusta. Mejor, otro texto. Vale. Quiero uno. Y ese lo quiero hacer de color. Este no casaría mucho. Este igual sí. Igual para por debajo estaría bien. Vale. Pegar. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Me he perdido. ¡Uno, follow! Muy bonito nombre, Rey. Rey, muy bonito nombre. Gracias por el follow. ¿Pero qué nombres tenéis? Muy bien. No era necesario cambiar el nombre. Me parece bien, me parece correcto. Sí, hemos tenido un nuevo follow. Que tiene un nombre muy interesante. Vale, vamos a intentar agrandarlo esto. Centrarlo. En iBot me trolea un poco. Todo no me lo comunica. Aunque lo podríamos de otra manera. Lo podríamos hacer un poco para allá. Voy a ver si me deja. Tiene por aquí un botoncito. Selección, filtro. No, creo que así está bien. Queda bien así. Vamos a poner lo de la especie que me has dicho. Vale, lo quiero en color negro. Vale. Especie. Pero por lo de mayúscula primera. No sé escribir, ¿vale? No sé escribir. Especie. Sí, especie, así, especie. Pato divino. Perfecto. Esto por aquí. Vale. Bien. Más datos. Las habilidades. Eso de habilidad. Yo creo que las nutrias las tengo a tope. Sí, las nutrias. Lo que voy a hacer es bajarle el sonido a la música a la mitad. Porque si no, las notificaciones no las oigo. Soy sorda. Nuevo test. Pegar. Muy bien. Tengo las habilidades por aquí. Perfecto. Las quiero poner por aquí. Hola Jota, pensaba que no podía arrestar. Qué sorpresa. Qué sorpresa. ¿Dónde podía ponerlo? Esto por aquí.
por aquí? Podría ser, no queda mal. Y yo no sé, qué sorpresa. Vale. Yo creo que está así bastante bien acomodado. Yo creo que así. Creo que así mola. Creo que está bien. ¿Estás feliz? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo, compártelo. Dime cosas. Dime cosas. ¿Por qué estás feliz? Pegar. Perfecto. Está perfecto, sí. Vale. ¿Has aprobado? ¿Aprobaste? ¿Puedo comprar comida? Bien. Bien, por J. No, en serio, sí. Me alegro mucho. Bien. Muy bien. No tienes que estar con Paul y Sal. Que yo lo he estado, ¿eh? Básicamente comiendo pan y patatas fritas, porque en 1 euro tienes 1 kilo de patatas fritas. Y en 1 euro tienes un paquete de... Tienes un paquete de... salchichas. Vale, ¿qué más tengo que...? Vale, la descripción. La descripción, que es lo más importante. Vale. Lleva 2 semanas comiendo solo desayuno y cena. Solo desayuno y cena, madre mía. Y vamos, que era una papa hervida a la cena. Oh. Operación bikini obligatoria. Sin opciones. Desastre. Qué desastre. Qué desastre. Esto... Yo me lo creo, me lo creo. Me lo creo. Me lo creo. Me lo creo que estás llorando. Vamos a cuadrar esto como se pueda. Vale, y ahora lo vamos a... Para que lo acomodemos aquí, bien cómodo. Vale. Ahí creo que está bien. Ya lo que se puede hacer es dejarlo bonito. A ver. Ese pongo te debe de volar al expedicio J. No te entendí. Yo tampoco entendí. Y tampoco entendí. Vale, vamos a dejar esto bonito. Vamos a hacer una capa, pero que esté debajo de todo esto. Con una sobra. Vamos a hacer recuadros. Voy a hacer por aquí. Un recuadro así. Por ejemplo, quiero poner tonos pastel. Tonos pastel. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, te lo decoro un poquitín. Y te lo mando. Yo dejo por finiquitado a este. Y en un cuarto de hora. Oh, eso va. Puedo hacer otro más. ¿Qué me decís? Es que... Moría como no tienes idea, ni siquiera ajo tenía, moría. Madre de Dios. Qué desastre. Qué desastre. ¿Cómo está el percal? Qué desastre. Que ya no se llama Estefanía. Se llama Aita. ¿Quieres que lo cambie? Y esto de color amarillo, no, vamos a darle un poquito de color. Oh, vale, se deselecciona. Muy bien. Muy bien. Okay, muy bien. Venga. Me gusta, me gusta. ¿Cómo está quedando?
Vale. De seleccionar. Creo que está bastante colorido. Está bastante colorido. Y creo que se ve bien. Así, poder ponerle más cosas. Voy a hacer un experimento. A ver, el fondo. Ok. Por ejemplo, voy a ponerle un degradado. Voy a pasar por encima de esto. Cancelar. Cancelar. Voy a pasar por encima y no se vería. Que se podría hacer es. Estoy experimentando, estoy experimentando. Vosotros no veis nada, pero estoy experimentando. Así voy a hacer un desastre. No. No, por favor, no. Por favor, no. ¡Hola! Wipod, hola, bienvenido al directo. Si te gusta, puedes dejar tu corazón. ¿Qué experimentas? Es que es confidencial. Estoy con el Photoshop. Estoy con el Photoshop y es confidencial. Tengo que mandarlo y que me den el visto bueno. A ver si se me ocurre algo. Bailo. Top secret. Si se me ocurre algo. Es el Lucario. Yo creo que se está bien. Creo que está bien. Creo que está bien. Te voy a mandar. Pero lo que voy a hacer es que como soy muy, muy despistada, no me he hecho una carpeta. Voy a ponerme la carpeta. Voy a ponerme aquí Dark. Voy a ponerme aquí todos los documentos. Aquí, aquí. Vale, no tengo nada más. Aquí. Ok. Y lo que haga. Uf, lo siento. Y lo que haga lo voy a ponerlo ahí. Pues no, luego me da un desastre, desastroso. Vale, esto es para verlo. Ah, esto también es tuyo. Esto para acá, que no sé si me hará, no sé si me hará falta. No sé si me hará falta, pero lo tengo ahí. Será entonces de suerte con eso, pero me puedes charlar, ¿eh? Puedes charlar, por ejemplo, ¿te gusta Pokémon? Muchas veces preguntamos, ¿qué Pokémon nos gusta? Justamente estamos, esto es secret, pero estamos adelantando fichas para publicarlo en Twitter del fangame de Lucario. Y esto yo ya lo voy a guardar. Guardar como Photoshop. Y quiero que lo guardes. ¿Dónde está Dark? Dark. Dark. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace mucho que no juego a Pokémon, pero jugarás a lo mejor a otra cosa. ¿A qué te gusta jugar? Igual coincide. Creo que lo último que jugué fue el Cristal. Oh, el Cristal. Yo ese no lo he jugado. Yo he jugado al Plata. Yo he jugado al Plata. Pero sí, me gustaba. Bueno, en este canal también jugamos a Monster Hunter. Jugamos al Horizon, a los Sims, pero ahora no suelo jugar mucho. ¿Y qué te gusta ver por Twitch? Por ejemplo. Vale, ok, guardado. Vale, el archivo. Guardar como en PNG. También lo creo que lo guardes ahí. Ok. De eso solo he escuchado los Sims. Eso, los Sims, Monster Hunter, Horizon.
Yo zombies se ve que no me llaman mucho los zombies. Me gustan mucho por más los dragones, los monstruos, todo eso de juegos de aventura, de espacio abierto. Vale, me voy a mandártelo. No te lo estoy mandando todos aquí. Un segundín que se lo mande. A ver. Ponme aquí la carpeta. Por aquí. Por aquí. A ver, a ver, a ver. Este. Todos no, te ponía. Todos. Me caben todos. Quiero arrastrarlo. Gracias. Gracias por arrastrarlo. Te lo mando por ahí. Lucario, te lo he mandado por Discord. A ver cómo lo ves. Si necesitas que te retoque algo. Si necesitas que te quite algo. Lo que quieras. Pero si juegas, no tengo problema. A ver. Nada, gente hablando cosas. Para pasar el rato. Ok, ahora vuelvo. Vale. No te vayas, Lucario. Mira el Discord. Mira el Discord. Por favor. Que te lo he mandado. A ver si me da tiempo a hacer otra ficha más. Te he hecho el Gold Duke. Pero si juegas, no tengo problemas. Pues hoy hemos jugado. Lo he resubido a YouTube. Hemos jugado. Este directo lo resubo a. ¿De dónde eres? Soy de España. De Valencia. Valenciana. De la Terreta. Hoy. Hemos jugado a Horizon. Y hemos jugado a Minecraft. Que no, no te lo he nombrado. Hemos jugado a Minecraft. Pues también te gusta. Lo jugamos desde la PS4. Vale. Vale. ¿Qué otro Pokémon te puedo adelantar mientras vuelve Lucario? Mientras vuelve en su ausencia. Eso no lo veo para nada. Eso no lo veo para nada. Minecraft, ¿no lo ves? ¿No te gusta Minecraft? ¿Qué edad? Ah, vale. ¿Qué edad tienes? Tengo 27. Voy a hacer 28 en mayo. Ya volví. Lucario, mírate el Discord que te he mandado el Gold Duke, ¿vale? ¿A qué te dedicas? Pues trabajar y estudiar. De momento este año me han dado un contrato para un año y estoy trabajando para el ayuntamiento. Se me cae el stream. Ay, madre. Se te cae el stream. Yo creo que a mí me va bien. Voy a verme en diferido. Ah, vale, ya, por eso me fui. Vale. Vale. Pues yo ahora trabajo para el ayuntamiento. ¿Qué es un ayuntamiento? No sé qué es un ayuntamiento. ¿De dónde eres tú? Digo, es muy raro que en casi todas las ciudades o pueblos no haya un ayuntamiento. Pues es donde se dirige un pueblo. ¿Cómo te lo explicaría? Pues es donde están los concejales. Ah, ¿te va bien? Vale. Ah, de Chile, de Chile. Pues no sé en Chile lo que tendrán. Tendrán como una casa donde tengan para organizar el pueblo. Pues un pueblo se tiene que organizar de manera territorial, de manera económica. ¿Sabes? Tiene que haber una organización. Eso, una alcaldía. ¿Sabes? Alguien que, digamos, mande en el pueblo que no sea manera justicia, sino de papeles. Aquí se llama municipalidad. Ah, pues no lo sabía. Municipalidad. Municipalidad, ya lo ves. Muy bien. Pues yo, es como que yo trabajo para ellos. Y lo que hago es limpiar la calle. Me dan un contrato por un año y se me termina en agosto. En agosto acabo el contrato y en septiembre ya quiero estudiar un grado medio. Quiero estudiar para enfermería. A ver qué tal se me da. Vale, si va bien el directo, que espero que sí, porque no tengo muchas cosas. Que estudié para enfermería. Cuando me termine ese curso, lo quiero estudiar para laboratorio. Y eso, mi hobby es hacer stream. Es mi hobby. Vale, Lucario, ¿cuál te adelanto ahora? Creo que me da tiempo para hacer uno más.
A mí se ve bien, correcto, muy bien. A ver si Lucario me escucha. Como tecnológico médico, tecnólogo médico. ¿Y eso de qué va? Ah, el Warchong. Ah, vale, la evolución de Patrelar, vale. A ver, a ver, a ver. Creo que es este. El Guachalguidus. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. De vista lince y piel gélida. Yo mato el micrófono. Lo tengo, lo tengo. Este fuera. Este fuera. Estos son los enfermeros que ven la parte de laboratorio. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Primero que hacemos un grado medio. No sé si está igual allí en Chile. El grado medio. Que después de la enseñanza obligatoria puedes sacarte un grado medio. Especie la misma que el original. La especie no la tengo puesta. Especie, ¿qué especie le pongo? Me la apunto. Especie. Porque no me lo sé. Cántamelo. Cántamelo por el chat. Que ven los rayos, de la radiografía, resultado de exámenes y cosas así. No, cosas se me olvidó. Vale. Pues a ver si lo busco yo. Lo de radiografías, aquí sería un grado superior. Y sería como también un laboratorio de... Pero para radiografías, estudian todo lo de seguridad sobre... ¿cómo se llama? Nuclear, seguridad nuclear, sí, algo así, seguridad nuclear. Lo voy a buscar, vale, si me lo buscan mejor que mejor. Vale, esto fuera. Muy bien. Voy a cogerme la imagen. Voy a cogerme la imagen. Aquí la tengo. Copiar. Archivo. Nuevo archivo. Quiero que sea. Copiar al canal. Ah, entonces no sé de qué se tratará, pero suena interesante. Pues primero me quiero sacarme un grado medio, creo que sea nocturno y duraría 2 años de auxiliar de enfermería para ayudar a las enfermeras. Y después quiero sacarme un grado superior, que es de laboratorio de análisis clínico, que es de analizar sangre y enfermedades de la sangre. Y yo qué sé, pues también se puede trabajar en veterinario para analizar fluidos y muestras de excrementos y todo eso. Siete, 2, 10. Estoy mirando el tamaño. Edición pegar. Vale, ahí te tengo yo. Ahí creo que vas bien. Especie alerta. Van seguidamente. Seguidamente. En color negro. Alerta. Ahí está. Esa es una buena carrera también. A mí todo lo de biología me gusta mucho. Siempre he querido ser profesora de biología. Y hay que empezar desde lo más bajito. Sería un grado medio, un grado superior. Y si me fuera bien, pues ya una carrera. Según lo que salga. A ver, el nombre lo voy a copiar y pegar. Tal cual. Tal cual. Pegar. Le voy a decir selección. No. ¿Ahora quiere? No. No quiere. Mm.
Capa 2, no. Eliminar. Elimínate. Selección. Gama de cargar selección. Eso es lo que quiero yo. Yo quiero eso. Quiero... A ver qué nos veo. A ver, una vez trabaje dando soporte a un laboratorio clínico. Oh, eso mola. Eso mola. Eso me gusta. Eso me gusta. Vale. ¿Y si hago esto? Pero podría... Un poquito más oscuro. Un poco más de oscuridad. Menos azul. No es el mar azul. Más negro. Podría ser. Ah, vale, aquí. Un poquitín. Podría valer. Jolín. No, se me ha ido. No quería. Vale. Así me gusta. Ok. Pues esto. La especie. Vale. Vamos a cambiar de sitio. A ver si Montoya aparece. Ya le echamos de menos. Montoya, vuelve. Te queremos, Montoya. Me hace un llamamiento a ver si nos oye. Montoya, aparece. Por favor, aparece. Aparece, Montoya, te queremos. A ver esto. Aquí. Dile que sí. Y este lo ponemos por aquí. En medio. Y este vamos a hacerle un así. Si me acerco más, no tendría más espacio. Sí, porque hay una cosa que debemos cambiar. Sí, y si tiene que estar él, pues... Sí, lo veo un poco oscuro. No. A ver, para atrás. Yo quiero... Ah, esto eliminado. Elimina, sí. Este... Yo quiero cambiar de color. ¿Se va a ver? A ver, vamos a ver. No tiene nada. A ver. ¿Qué deben cambiar? Este de tipo agua. ¿Y qué es eso? Si se puede saber. Esto fuera. Yo creo que así. Creo que así está bien. Tantos mareos. Ahí va bien. Pero lo más al medio posible. Ahí creo que va bien. Y el color creo que va estupendamente. Vale, las habilidades. Por aquí.
El inicial, pues el inicial es cuando empieza la partida Pokémon, pues cuando empiezas a jugar te dan a elegir tres Pokémon, tres Pokémon, tres Pokémon para empezar la aventura. Por eso miramos que molen bastante los iniciales. ¿Sabes? Son los Pokémon especiales de la región. Modifica las ROMs. Pues el equipo de Lucario, nuestro técnico. Nuestro técnico en hacer. En el RPG Maker. ¿Qué no está haciendo? Entre varios, ¿no? Creo que unos se dedican a hacer el mapeado. Otro se dedica a hacer los sprites, eso sé, con lo que tú juegas. Otros se dedican a la historia, a los eventos, para que funcionen los eventos. Es algo muy entretenido. Hemos decidido cambiar la última fase evolutiva, desde el tipo agua. Vale. Como vosotros veáis, si es para mejor, a mí me parece bien. Greg está haciendo el mapeado y eventos. ¿Son programadores? Bueno, algo así, es un fangame, es un fangame exacto, hecho para fans, sin ánimo de lucro. Simplemente pues porque nos lo pasamos bien haciéndolo. Y jugando con él. Digamos que es un juego hecho casi a nuestro gusto, a la carta. Es bonito ver cómo se reúnen varias personas haciendo cada uno, dedicándose cada uno a un acometido, digamos, a una tarea. Y juntos, sacando un proyecto en común. No sé, me parece guay. Si ahora está agua siniestro, en vez de agua y dragón. Vale. Creo que tenemos algunos tipos de dragón bastante chanchis. No hace falta que sea el inicial. Por aquí van los ataques. Espera, que tendré que hacer espacio por aquí. Los stats, tengo que hacer espacio. Yo también trabajé un tiempo en desarrollo, no de juegos, solo aplicaciones. Pero no me gusta mucho esa área. Ay, aquí cada uno. Pues yo les ayudo. Les echo una mano, pues por ejemplo, para hacer personajes. Digamos, visual. Hacer diseños, hacer Pokémons. Tendré que hacerlo más chiquitín. Sí, me ha enfocado al diseño, exacto. Pero yo ahora estoy en el Photoshop. Estoy haciéndole unas fichas de presentación. Vale, y me falta la. A ver, ¿qué pasa? ¿En qué lenguaje? Pues estamos en español. Manejamos el lenguaje español. Pues agradecemos la ayuda de cualquier conocimiento para echar una mano. A ver, esto sí, esto sí, más o menos.
Aquí intentando. Ay, no. Este. No. Ahí está. Ahí estamos. Y ya no. Ya no. A ver. No, no, programar, ¿en qué lenguaje? Ah, vale, que no sabía lo que era. RPG Maker. No me enteraba. ¿Eso qué es? ¿Java? C, V, V. Necesitamos a alguien que sepa de códigos. A ver si me aclaro. Aquí, aquí. Vale. Qué manía de cambiar de capa. De manera, ¿eh? Que no. Que me cago en la sombra. Me cago en la sombra. Vale, el que usa Ruby para cambiarlos. Pues mira, voy a hacer así. Hago así. Ahí. Ahora. De función libre. Esto lo voy a estrechar. A lo ver muy, muy estrecho. Y muy, muy pequeñito. Vamos a intentar eso de aquí, hacerlo más pequeño. Y eso, dejarlo ensanchado. ¿Qué me decís? Él te lo puede decir, es mi co compañero Clares, que él sabría más de decirte que nosotros. A ver, vamos a. Esto está casi. Estoy arrimando todo esto. Porque esto no hace falta que sea. Los ataques. Estoy todo en la misma. Ah, vale, aquí estaba. Ataques. No lo veía. No lo veía. Llevo 45 minutos aquí dándole al Photoshop como una profesional. Vale. Y aquí, en la descripción. Yo ayudo en lo que puedo, porque soy un poco inútil. ¿Y yo qué? Ay, señor, señor. Nunca programé. En Roro, en RA, no sé. Pero tengo algunos colegas que han trabajado en ese lenguaje. Pues mira, pues si nos echan una mano, sería de las mil maravillas. ¿A que sí? Lo que se podría hacer esto. Hay tantas cosas. Voy a ver si lo puedo. Para allá. Sí, porque aquí si no. Esto. Esto es demasiado. Esto es demasiado. La especie. Vamos para acá. Vale, las habilidades. Se podría pasar aquí el tutor. Vale, bueno, no creo que sea muy diferente el resto. ¿En qué específicamente necesitan ayuda? ¿En qué necesitáis
Ayuda. Pregunta. Vale, esto me parece bien hasta aquí. Esto de aquí lo quiero subir hasta aquí. Luego puedo oprimirlo y extenderlo. Ahí me parece bien. Ahí va bien. Ataques comunes. En cambiar algunos códigos del juego. Y la descripción de la Pokédex. Yo creo que ya quedará más holgada. Si queda mejor, más holgada. Más o menos. Menos que más. Yo creo que está un poco mejor organizado. ¿Y qué compilador utilizan? A ver que haga la capa. Tiene que estar por debajo. Muy bien. Vamos a ver colores para que destaquen. Por aquí y ya. Bien. Un amarillito iría bien, creo yo. Colores más cálidos. Vale, selección de seleccionar. Otro cuadro. Y este, pues le vendría bien. A ver. Por ejemplo, cambiar el código de absorbe fuego por absorbe veneno. Tiene que prendérselo a Glares. Claro. Ah, pero eso sería solo para cambiar parámetros. Yo le he cambiado el color. Señorito, aquí. Vale, me gusta, me gusta. Vale. Y ahora voy a pintar este. Ahí. Ahí va bien. Y lo podría poner de este. Vale. Como si fueran unos posits. Me gusta ese estilo porque parecen posits. Parecen posits. Me gusta. Vale, me parece correcto. A ver, algo así. Esa cosa no sabemos hacerlo. Justamente eso no sabemos hacerlo. Si fuera así, a lo mejor te podría ayudar. Tendría que ver antes el código, eso sí. Ay, pues sería una grandísima ayuda. Oh. Vale, voy a guardar esto. Ya lo puedo guardar. Edición. No, archivo. Voy a guardarte. Pegar. ¿Te has guardado bien? Espero que sí. Espero que te hayas guardado bien. Esto en PNG. Gracias. PNG. PNG. A ver. Porque no hay tutoriales. Como no hay tutoriales. ¿Tienes Twitter o Discord? Pues sería una gran ayuda, ¿sabes? Sería una gran ayuda. He buscado en muchos sitios. O sea, a lo mejor en este caso, pues
él tiene más facilidad. A ver. Vale. Vamos a buscar el Discord. Vale, y te lo voy a dejar. Era un poco lento el ordenador. Ahí va bien. Ahí te lo dejo, Lucario. Espero que lo veas bien. Tiene un montón de datos. He intentado organizarlo más o menos bien. Espero que te guste. Y que me hayas visto bueno. Espero que sí. Vale, ¿vas a verlo? Perfecto. Dice que vuelves enseguida. Vale. Muy bien. A ver. Si algo se puede hacer por aquí. No. Es que error es muy legible para usuarios. Vale, pues yo voy a ir dejando de directo por aquí, que me quiero irme a dormir. Ya me toca irme a dormir. Vale, me compliqué demasiado. ¿Por qué, Lucario? Debe ser por eso que no hay muchos tutoriales. No es de sintaxis complicada. Dime, Lucario, ¿qué te pasa? Descansa. Bien, de momento te he dejado dos fichas. Este, ¿lo ves bien? ¿Cómo está? Tiene muchos datos, pero más o menos los he intentado organizar un poquitín. Mañana podemos seguir. A estas horas. Bueno, que descanse, era un gusto. Sí, muy bien. Está perfectísimo. Si os gusta Dragon Ball. Si os gusta Dragon Ball, os puedo hacer raid con The Phoenix. Y si queréis os podéis quedar por allí, ¿vale? Voy a hacer una raid. Y si gustáis quedaros por allí, os quedáis. A ver qué os envíe. Cargando mute, por favor, mute. Siempre que voy a un canal de Twitch se pone una publicidad. Pero en fin, menos mal que es corta. A ver que os vea. Ah, sí. Aconel Games tiene una comida friki que lo lleva a Lucario. Wipo, si tienes Twitter, Nigmar es el Twitter del juego. Ahí donde publica de todo. Lo tengo un poco rayado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no veo? Voy a que refresque, a ver si se ve. Yo quiero ver el título. Ahora. Ahora sí que me deja. Copiar. ¿Cómo lo he hecho antes? He hecho barra right. Control V. ¿Así va bien? Ok. Vale, yo creo que sí está bien. ¿Dónde sueño, amigos? Sí, señor. Os envío con Fénix. Cuidármelo.